Hacer una pintura o una pieza de arte no solo está relacionado con las pinturas o los materiales que se utilizan para hacerlos, sino también con el cuerpo que lo produce. Y esto se hizo evidente con las vanguardias del siglo XX, sobre todo con corrientes como el expresionismo abstracto, en donde los artistas buscaban expresarse de manera franca, libre y total, e incluso usaban técnicas que no se relacionaban necesariamente con el caballete y con el pincel. Pollock, por ejemplo, cuando pintaba, ponía el lienzo sobre el piso y lanzaba con cubetas, pinceles y brochas proyectiles de pintura que aterrizaban de manera azarosa sobre su lienzo. I feel more at home, more at ease in a big area. Having the canvas on the floor, I feel nearer, more a part of the painting. En 2016, en la Galería Libertad, el artista Pedro Compé propuso una pieza que consistía en usar su brazo a manera de compás para hacer círculos perfectos. Y la pieza, además de lo que quedaba pintado en la pintura, era también un performance. Coloca un papel o una cartulina sobre el piso y sobre él distribuye pintura con una jeringa o con un aplicador. Luego, échale agua. Para la actividad, nosotros usamos pintura vegetal, que se diluye más fácil con el agua. Recorre la cartulina alrededor y fíjate cómo la posición de tu cuerpo y la altura de cómo echas el agua y la pintura influyen en la manera en la que cae y que dibuja diferentes formas.